El nocturno empieza también con talleres, o sea, más o menos la misma propuesta, la semana El 7 del que comienza. 7 al 11 comienza. Todavía estamos En en recepción, recién. recepción, tiene una matrícula muy especial, ¿verdad? Es una matrícula que generalmente son gente con condicionamientos laborales o de edad o compromisos familiares, entonces se estudia con mucho cariño y con mucho profesionalismo también quién va a recibir eso, ¿no? Son planes que nosotros también nos sentimos muy orgullosos de tenerlos. Abre también a un Uruguay oculto, también, ¿no? O sea, no manejábamos cifras, pensábamos que eran otras cifras, y ahora son cifras mayores de gente que están en los diferentes ministerios, en las diferentes entes autónomos, en la intendencia, en los bancos, que no han terminado el ciclo básico, ¿no? Entonces, bueno, a esa gente está, o que necesita el ciclo básico para inscribirse en algún concurso, ¿verdad? Entonces, es una matrícula bien interesante y en eso se juega también la educación del Uruguay, ¿no? ¿Cuántos alumnos tuvieron el año pasado, por El año ejemplo? pasado tuvimos 200, ¿no? No, No, en nocturno 300. Nocturno Son 10 300, grupos sí. que pueden, 10 grupos que deberían tener 20 estudiantes por grupo, porque son semestrales. Y nosotros le vamos a 30. O sea, son 10 grupos de 30 estudiantes con una lista de espera enorme. Pero lo volvemos a llamar en agosto, siempre y cuando nos hayan inscrito en los nocturnos del 2 o del 3, porque desarmaríamos los liceos así.